A ver, no sé cómo explicarles, pero quiero decirles que hoy día es un día súper especial, así que prepárense para lo que van a ver. Es 3 de noviembre, Chiang Mai, Tailandia, 2 de la tarde. Y quiero que me sigan en este video porque va a haber muchas cosas muy lindas el día de hoy. El día es tan lindo que hay policías en la calle, parando a las motocicletas. Te digo que es la única entonces. Te digo que va. ¿Querés de Kitty? Ah, esto es seda. Sí, esto es como papel de manteca. Y esto es como, y esto es como vela. Entonces, esta es una madera que tiene vela alrededor que prende rápido. Es el armazón que tiene que agarra toda la. Yo no sabía si había que poner una vela en el medio. No, no, esto es. Esto está lleno de vela. Six. Okay. Esto fue fácil, ¿eh? Yo voy a llevar este moradito de aquí. ¿Ese? Sí. Este. Hay que pagarle ahora. ¿Qué los agarró tú? No sé, estoy viendo. Me gusta esto que tiene tomate. No quiero encariñarme mucho con esto porque lo voy a tener que lanzar en el río, así que. Son las 6 y 5 de la tarde, estamos a 25 minutos de comenzar una de las ceremonias más hermosas del mundo. Ya estuve una vez aquí, pero he vuelto para filmarla y estoy aquí con mi amiguita Leda. ¡Ah, no voy a hablar! La verdad que ya estamos los ansiosos de que esto comience porque ya hemos visto cómo comenzó a poner todas las cositas, todas las velas, todas las linternas. Solamente falta que salgan los monjes y comiencen a hacer su. Es una especie de show. ¿Cómo lo dirías tú? No sé, porque nunca lo vi. Pero es una especie. Salen y comienzan a hacer una especie de acto, comienzan a prender las velas y con. Exacto, como una performance. Eso, en español, ¿cómo sería performance? No, una actuación. Una actuación. No, la verdad que es una actuación hermosa que en algún momento va a comenzar y tengo la felicidad y el agrado de estar con. Conmigo. Lida no habla. Lo que pasa es que hemos estado aquí hace 2 horas, ya estamos un poco cansados, hemos estado parados aquí guardando los sitios porque la verdad, miren, ya está súper lleno. Acabamos de ir a la ceremonia, la verdad es un sueño estar por segunda vez en este lugar y ahora estamos en un lugar mucho más privilegiado, mucho más vivo, así que pude ver la ceremonia en todo su esplendor. Ahora estamos yendo al lanzamiento de linternas con. Estoy con. Y que ya comenzó, parece. Ok, cruzamos, ¿no? Porque si no, no vamos a cruzar nunca. Thank you.
tirando. ¡Ah! Estamos a punto de llegar al punto de lanzamiento, así que cada vez que me acerco más, más ansiedad nos da de llegar. Este es el festival Jipen, que significa lanzamiento de linternas. La verdad no significa eso, pero quiero que signifique eso porque es más fácil explicarlo así. Sorry. El aire está yendo así, ¿entiendes? Exacto de botarlo, porque si tienen no, que empujar un poco, si no se cae. Botarlo sí, un rato para arriba, ¿no? Botarlo un poquito. Bajemos y lo largamos. Ahora sí, una, dos, tres. Hoy día ha habido de todo, ha habido intentos fallidos, intentos exitosos, muchos que se quedaron en el árbol, muchos atrapados en los cables de electricidad que fueron, digamos, todo el mundo le causaba pánico y preocupación porque pensaba que iba a explotar, pero la verdad todo absolutamente hasta ahora ha sido hermoso. Ahorita vamos a ir al río a dejar los arreglos florales y que todos los males desaparezcan con ese arreglo floral. Ya estamos yendo a lanzar los arreglos florales, pero hay demasiada gente, no se puede pasar casi. Todavía no, todavía no. Espera. Aquí puede ver a toda la gente lanzando sus arreglos florales. De verdad que es una misión casi suicida. Estoy dudando. No, está todo bien, es fácil. No, acá está fácil. Sí, sí. Pedí antes. Cerrándolo. Larga las penas, Henry. Lo tiro nomás. No te caigas. Lo lanzo. Te agarro si quieres. Lo lanzo. Te tengo filmado. Ahí va. Se apagó la mierda. Tenía todo preparado igual. ¡Sí! ¡Dale, campeón! No me entiende un carajo. ¡Dale, campeón!